pusieron un desodorante, todas esas personas es el universo, y díganme, ¿quién de ellos que se puso desodorante ya le dio COVID? Pues no, yo no me puse. ¿A quién ya le... ¿No te ha dado COVID? A mí no me... No te que yo sepa, yo me hice pruebas y todas me salían negativas. ¿Ni al y yo no sé cómo... Ya te dio COVID. ¿Cómo la libraste? No sé. Porque cuando a mí me dio COVID, tú me contagiaste y estábamos los... Yo no te conté, tú me contagiaste. No, tú me contagiaste porque tú primero te fuiste y luego me fui yo. Tú me besaste a mí, yo no fui. ¿Fuiste tú? ¿Para qué me besas? Bueno, como sea, en medio de la horchata nadie me contagió. Eso fue lo raro. Exacto, o sea, si ya estabas ahí, ¿cómo no te contagiaste? No me contagié y mis papás, yo estaba con mis papás, no, mi hermano. No, no, eso no es, ya no estoy hablando de la horchata. Pero estando conviviendo con mi familia, ellos se enfermaron. Y en esa semana me hice dos veces prueba y salí negativa. Sí, pero no era de embarazo, era de que COVID. Que no, de COVID. ¿Será que eres impune? Oh, okay. No sé, pero voy a vender mi sangre. Sí, y las fotos de pies también. Y hablando de chatas, carnes, tócame la que me tocabas por allá de 2020 cuando estaba en la pandemia. Cada rato me la tocabas. ¿Cómo se transmite COVID? Así. ¿Cómo se transmite COVID? Así. Así. ¿A quién le dio COVID y siente que todavía no está al 100%? Ay, ¿todavía siente así? ¿Es el COVID? O sea, ¿quién dice? Ah, caray, yo me enfermé y desde entonces como que se me va el aire. A mi hermana. Como que traigo flemas atoradas ahí todo el... Pues, les voy a explicar eso que se llama COVID prolongado. ¿Con bolitas? ¡Y palitos! ¿Con bolitas? Toda la gente en su casa. Oh, a ver, eso, porque mucha gente está igual que oye, uno. Oye, sí es cierto, desde he escuchado que, historias. Mira, oye, yo no, sí. Voy al baño cada corte comercial. Sí. Porque tengo, bueno, no todos, pero tengo que descongestionar mis vías respiratorias para hablar con claridad frente a las cámaras. No, no logras, güey. De Canal 6. Sí, pero bueno. Dos estudios recientes, aquí voy a poner. Uno y dos. Diría más. El primero y el segundo, ¿no, Gómez? Y está el A y el B, ¿no? Ajá. Y el uno y el dos. El dos. Ajá. Bueno, para hacer tiempo. Yo también para hacer tiempo para dibujar. Dos estudios están revelando que el COVID que le gusta a la rata, es decir, el COVID largo. Se parece bien bonito. Háganle aquí, posando. Señor productor o Sergio, mira, aquí para que se vea. Ahí se ve la rata. Ahí está. Ay, qué bonita. Bueno, ahí lo vamos. Te voy a hacer tu retrato, vas a ver. Sí, pero yo te hice guapo, rata. Yo también te voy a hacer guapo, vas a ver. Te hice medio tlacuachón. Bueno, oigan, podría generar secuelas en diversos órganos, y aquí es donde voy a dibujar. Miren, ahí el prompter yo puse, voy a dibujar órganos, pero como es bien difícil dibujar así varios órganos que el corazón, que el estómago. Ah, pues está muy bien. Pues dibujamos un órgano aquí, ¿no? Sí. Ajá. Okay. Ahí va, espérame. Ahí va, ahí un está. Órgano. O sea, puede causar problemas en distintos órganos, ¿sabes? Ahí está, en distintos órganos. Va. Bueno, además, posible daño, ojo, daño... O sea, en el cerebelo. No en el cerebro, pero esto más o menos aquí lo voy a dibujar. Es más o menos es así. Hipotálamos. No, esto es las neuronas. Ah, ok, sí. Las que se te consumen cuando inhala uno. Maniendo. Cuando inhala uno. Yo pensé que era un casco de los aceleros de Pittsburgh. Podría ser. Pero también daño en las neuronas. También están dañados ellos. Sí. Cálmate, también. Hay un primer estudio que se hizo con base en resonancias practicadas a 258 pacientes que fueron hospitalizados. Y este hace cuenta que imagínense que es un paciente que fue hospitalizado, ajá, ¿sale? Y este uno que no. Ahorita les voy a decir. Ah, ese sí y ese no. ¿Sí? 200 y cacho pacientes que fueron hospitalizados por COVID. O sea, este sí traían el bicho ahí, ¿sale? Ajá. Ah, y ojo, hospitalizados. No nomás que, ay, me dio COVID y ya. No, no, que estaban graves. Esto entre 2020 y 2021, durante un año.
Y sus resultados, los de otros, se compararon con personas que no se infectaron. O sea, que ellos sí estaban sanitos con el virus. Bueno, ¿qué es lo que arroja este estudio entre gente que sí le dio COVID y gente que no? Pues entre otras cosas, ¿no? Sí. Cerca de un tercio de los pacientes con COVID, un tercio, uno sobre tres, es decir, si dibujamos aquí en círculo como una gráfica de pastel, que por cierto, ayer todavía traigo el sabor del pastel que nos echamos ayer. Ay, qué rico. Yo siento todavía así como si lo trajeran a la nariz. Rico, todavía, ¿no? Yo ni lo probé. O sea, como si hubiéramos grabado, haz de cuenta, pero... Pon tú como si hubiera pasado. Oigan. ¿A poco este programa es grabado? No, claro que no. Hoy es 25 de septiembre de 1854. Oigan. No nos cambiamos ahorita. Oigan. ¿No? Un tercio de los pacientes presentaban... Ojo, no, así se llama la palabra, no la vas a tomar con jiribilla, estimada rata. Anomalías, ¿sale? Ay, cómo me gusta esa palabra, ¿eh? En varios órganos, y aquí es donde entra de nuevo... Ya tuvieron COVID, se registraron anomalías. Sí, o sea, ya tuvieron COVID y después de eso, ay, oye, como que el cerebro ahí anda mal, los pulmones, los riñones, y en menor medida... ¡El corazón! Y no es que lo cortaron o que... No, que es que se enamoraron de un bailarín el fin de semana y ahí hubo una fe. Ay, ya no te puedo ver porque estás en Las Vegas. COVID. También en el hígado, en menor medida, el corazón y el hígado. Esto después de haber sido dados, y aquí es donde voy a dibujar, un dado porque fueron ellos... ¡Qué mal chico! Sí, está. Porque fueron dados de... Y aquí dibujo a Yeka porque está alta. Fueron dados de alta. Fueron dados. El güey sigue iniciando con los pinches chistes. ¿No? Fueron dados de alta. No manches. No. Pues es tan malo el chiste que sí da risa, creo. La neta. Bueno, los expertos creen que estos resultados dan una explicación posible al llamado COVID. Que le gusta a la rata, los expertos largo. COVID, largo. Largo. O sea, la persistencia de secuelas duraderas, es lo que dicen los doitores. Y aquí voy a dibujar al doctor Chunga, ¿sale? Ahí está el doctor Chunga. El segundo estudio, de este del que les hablaba, porque era el primero Gómez y estaba el segundo, ¿sale? Publicado por la revista Biomedicine, analizó a 30 pacientes, algunos de ellos sufrieron una bajada del nivel. Ojo, este segundo estudio, agua rata, aguas chavos, ¿eh? Sí. Porque ese segundo estudio dice que bajó los niveles de... testosterona, aquí lo voy a poner. Ay, a la rata le vendría bien que le bajara tantito la testosterona. Bajaron los niveles de testosterona. No lo digo yo. Lo dicen los estudios. ¿Sale? Oye, pero esto es aparte de las enfermedades que de alguna adelantó o detonó el COVID. La COVID. ¿Otras enfermedades? Ajá, sí, no, hay gente que se le detonó asma, se le detonó, o sea, a lo mejor una enfermedad que le iba a dar a los 50 y que tenía 30 y por el COVID se le detonó. Sí, claro. Sí, o sea, aparte... Eso es independiente. Más que una enfermedad como tal, son anomalías, o sea, por ejemplo, que no está funcionando muy bien el riñón. Okay. ¿Por qué? Pues el COVID. Porque pero puede dañadito. Ser eso. Sí. Puede ser que haya el COVID o sufrir COVID nos haya hecho que se acelerara nuestra vida. O sea, que llegamos a viejos más rápido. Oye, imagínate. ¿Y ustedes han desatado alguna...? Yo ayer desaté una amiga que tenía matriz. Por eso quería que terminaras de hablar, porque... O sea, ¿ustedes después del COVID han notado algo distinto? Pues yo diría que baja testosterona, pero se hace que es la edad. O sea, que ya no parece, ¿eh? No sé entonces cómo estabas a tus 20, si así estás ahorita, hijo, imagínate, mano. Ajá. Bueno. No, yo sí, pero sí me canso, o sea, de por sí tengo una condición por los suelos, pero subir escaleras y que son 3 escalones y estás... Sí, eso sí, se me quedó, me costó trabajo. He sabido de gente que dice, nunca había experimentado la ansiedad y a raíz de eso, o sea, ya...
como que hay ataques de ansiedad de repente. Pues no será porque estuvieron encerrados con el marido toda la pandemia. Sí, y igual y la ansiedad sí viene más de, pues de eso, de estar encerrados. Ay, la memoria, miedo, también muchos les afectó la memoria. Sí, dicen, ay, yo ya no me acuerdo, fue por el COVID. Ay, qué interesante.